Este estudio ha analizado los cambios que se produjeron en el seno de la sociedad de la segunda mitad del 18 y la primera mitad del 19, para que la concepción del artista fuera totalmente distinta a la de siglos atrás, pasando de unos comportamientos artísticos propios de la Edad Moderna a otros conceptos que perfilaron con claridad la concepción del artista plenamente contemporáneo. En España, como en gran parte de Europa, la frontera que delimitó el tránsito de la figura del artista de la Edad Moderna a la contemporánea fue el surgimiento del academicismo, encarnado en una institución de fundación regia como la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Si bien todos estos cambios se dieron con anterioridad en Madrid, en las zonas periféricas, como es el caso de Andalucía y en concreto en Córdoba, hubo que esperar a comienzos del siglo XIX para ver a artistas propiamente contemporáneos y academicistas. Sin lugar a dudas, el primer artista cordobés que mostró a lo largo de su vida profesional estos rasgos fue Diego Monroy, cuyo análisis ha permitido apreciar cómo se estructuraron todos estos cambios hacia la contemporaneidad en la periferia. Desde este punto de partida, el objetivo de este trabajo ha sido valorar la incidencia del cambio de sistema artístico hacia la academia. Para ello, se han analizado su formación, su desempeño laboral, su vinculación con la administración, sus estrategias sociales y sus políticas de imagen pública, tratando de examinar la posición de la academia como herramienta de ascenso profesional y social. En ese sentido, se ofrecen noticias inéditas de su etapa de formación en Madrid, sobre su implicación en la formación de la Galería Pictórica de Luis Felipe de Orleans o acerca de la formación del primer Museo Provincial de Bellas Artes de Córdoba. En definitiva, este estudio ha permitido mostrar la figura del artista en Andalucía en el tránsito de la modernidad a la contemporaneidad, ejemplificándolo en el caso concreto del pintor cordobés Diego Monroy.